¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Gerda Reis. No, viene usted de Alemania. Me encanta su acento. Me encanta su acento. Platíquenos, ¿qué nos está ofreciendo Alemania en este intercambio cultural? Le traemos algo de chocolate que hay en Alemania, que es muy famoso de Alemania. Traemos tazas, playeras y tenemos una artesanía que nosotros trabajamos. Mi esposo es que elabora la artesanía. 100% hecho a mano. 100% hecho a mano y por sus manos. Y por sus manos. ¿Qué es lo más representativo que usted trae ahorita de allá de Alemania? Es que la mayoría de las cosas típicas se nos acabaron que trajimos. Todavía tenemos alguna artesanía que es muy famosa en Alemania, lo hecho de estaño. De este hay vasos, hay platos, hay hasta vajillas, hay los famosos tarros de cerveza, cosas así. Tuvimos algo de cerámica, algo más de cerámica de Alemania, pero ya se terminó. Perfecto. Bueno, llegamos un poquito tarde, pero esto quiere decir que sí causa gran impacto la cultura alemana aquí en México. Sí, le gusta a la gente también. Siempre vemos que preguntan mucho sobre nuestro país, cómo es el clima, cómo se vive allá, cómo es cara la vida o no, sí, y sí, así. Sí. Yo, no está aquí el señor Klisman, pero le mando un saludo a mi compadre, le mandamos unos besos y unos abrazos, y también a Mijael Balak, que también es uno de los jugadores favoritos para mí. Joachim Löw también es el director técnico de la selección de Alemania, ¿no? Si, si lo conoce o no sabe de qué le estoy hablando. ¿Cómo? De Joachim Löw, director técnico de la selección de Alemania. Ajá. Sí, lo personalmente, pero sí. Ah, ok, perfecto. Ustedes, a través de los reportajes y juegos y todo esto, sí. Bueno, queremos agradecerle muchísimo el que nos haya dado esta entrevista y quiero que me enseñe a decir buenas noches en alemán. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. ¿Tengo buena pronunciación? Sí. Sí, Gute Nacht. Es cuando uno se despide, dice Gute Nacht. Si llegas en la noche con personas, entonces dices Guten Abend. Guten Abend. Abend. Uh-huh. Ok, perfecto. Bueno, Gute Nacht. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir con nuestro recorrido en el intercambio cultural. Con permiso, muchísimas gracias. Seguimos, amigos. Gute Nacht. Muy bonito. Me gustó. Llegamos a Marruecos. Marruecos me encanta también. Hola, buenas noches. ¿Me regalas una entrevista? Por favor. Amigo, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fued. Fued, ¿qué significa tu nombre? Es un nombre árabe que significa corazón en español. Corazón en español, perfecto. Amigo, platícanos un poco de tu exhibición. Me llamó mucho la atención esto, ya lo hemos visto en el recorrido que hemos hecho, pero no así representado para la mujer. ¿Qué significa también? Normalmente eso en el mundo árabe lo hacen las mujeres para que se vean un poco más con... Lo siento, no sé perfectamente. Como coquetas, como... Menos coquetas. Coquetas. Eso lo hacen para que a los hombres le dan un lugar con más mucho respeto. ¿Cuál es lo más representativo de ahorita de Marruecos que tú nos puedes exhibir aquí? Aquí lo más representativo normalmente nosotros para que la gente ya evitamos que se vayan hasta Marruecos para comprar las cosas. Nosotros venimos hasta aquí para vender todo lo que es marroquí. Lo más exhibido en Marruecos son estas lámparas de piel, que son tremendo en piel pintados con la henna. Es un trabajo muy artesanal allá en Marruecos. Aparte tenemos otras cosas, por ejemplo, que son jabón que es natural, hecho a base de las aceitunas, cuando mueren aceitunas para hacer aceite, el resto de aceitunas se hacen este tipo de jabón. Aparte tenemos este tipo de aceite que normalmente existe solamente en Marruecos, el árbol existe solamente en Marruecos, es un aceite de argán y hasta ahorita a nivel mundial es un aceite muy famoso y Marruecos se pone más famoso con este tipo de aceite. Perdón, ¿este tipo de aceite qué beneficios nos tiene o para qué se utiliza? Normalmente se usa como cosmético, se quita las arrugas, las manchas negras y se usa también por el cabello, para la caída del cabello. Ah, ok, entonces me lo puedo poner y así ya no se me cae mi cabello, ¿no? Ok, pues te agradezco mucho que nos hayas ilustrado con un poquito de la cultura de Marruecos y pues vamos a seguir con un recorrido, ¿eh? Muchas gracias. No, al contrario, ¿cómo te llamas? Samuel García. Samuel García, de Bolivia. Así es, así estamos. Platícame un poco de Bolivia.
Bueno, tenemos aquí artesanía, un poco de tejidos de lana de alpaca, como podemos ver de este lado. Tenemos un poco de lo que son las bufandas de lana de alpaca, 100% pura y son tejidos a mano. Los tradicionales chullos, que son estos gorritos de aquí. Puedo tomar, ¿verdad? Sí, adelante. Estos de acá son chullos, es completamente tejido a mano con diseños andinos. Tenemos el ajedrez, es uno de los nuevos productos que hemos traído. Son incas contra españoles, tallados de madera, aretes tradicionales. El mate de coca, por supuesto, no podría faltar. Y aquí tenemos un poco de lo que es el arte de Bolivia. Son representaciones de casas de regiones como Beni, Pando, Cochabamba, regiones cálidas. Y, por supuesto, aquí tenemos también los rostros de la gente de Bolivia. Uno de los atuendos que estás exhibiendo, ¿cuál es el más representativo de Bolivia? El más representativo. ¿Qué más se caracterice de la gente de allá, del pueblo de Bolivia? Por ejemplo, ¿no? ¿Viste esos vestidos? Se ven hermosos. Sí, supongo sí. Que es lo más característico. Este es de la región cálida, como te dije hace un momento, de Cochabamba, Beni, Pando. Y lo más característico de las zonas con frío sería básicamente los tejidos, los chullos, este tipo de gorritos, los guantes de lana de alpaca 100%, de aquel lado tenemos los suéteres, las mantillas, aquella mantilla, la amarilla y la de color negro, son de uso típico de las mujeres de pollera, son comerciantes, mujeres con vestidos muy ampones, y representa riqueza. ¿Por qué? Porque el trabajo que lleva a hacer uno de esos mantones es muy difícil, sí. Por supuesto, el bordado que tiene en la orilla es hecho completamente a mano y requiere de bastante tiempo para hacerlo. Ok, una de mis preguntas ahorita constantes aquí en este intercambio cultural en la feria, ¿cuál es la importancia para Bolivia, en este caso, la participación aquí en la feria? Pues por supuesto sería dar a conocer el país, promover el turismo y pues darle a conocer a los demás lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra gente, lo que hacen nuestras manos, como en cualquier país nos importa, ¿no? Perfecto. Que conozcan un poco más de nosotros. Ok, bueno, pues te agradezco mucho el que nos hayas ilustrado con eso. Ya saben, amigos, no dejen de asistir a la Feria de la Ciudad de México, estamos hasta el día domingo, y pues, por supuesto no puede faltar el que pasen aquí al stand de Bolivia. Continuamos, amigos, con nuestro recorrido. Muchísimas gracias, Gracias. Con permiso, hasta luego. Ahora vamos acá, me llegó el olor a cafecito, no sé si me equivoco, pero muy buenas noches, amigo. Ya está vacío aquí, tú dime a dónde nos pasamos entonces. Acá. Ah, perfecto. Hola, ¿con quién? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. ¿De dónde? De Chile. Sí. De Chile. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo, ¿qué estás exhibiendo aquí, amigo? Estamos exhibiendo unos vinos, que es un pisco. Así como en México se hace el tequila, en Chile se hace el pisco. Es muy tradicional y está hecho a base de 100% de uva. Aquí tenemos un pisco que viene haciendo una mezcla. Como ustedes pueden ver, esto es una mezcla de uva. Y luego le hacemos un proceso que viene cociendo con mango. Y este es con limón. Y tenemos por otro lado nuestros vinos, que vienen siendo de una cepa chilena. Tenemos Luan, tenemos Prólogo, de una viñedo muy, muy, muy bueno. Y tenemos también el Luan. Ahora es que cuando gusten, aquí los esperamos. Estamos en la expo hasta el día domingo. Bueno, pues amigos, nuevamente vengan a probarlo. ¿Estás dando degustación o algo así? Sí, claro. ¿Podemos probarlo? Claro que sí. A ver, vamos a probarlo. Ya me andaba por llegar aquí, pero vamos a probar a ver qué tal. Sí, porque pues yo les puedo hablar maravillas, ¿no? Y el chiste es que lo prueben para que vean qué rico saben. Este es un licor, pero tiene muy pocos grados de alcohol. Es muy ligerito, más bien viene el sabor afrutado. Pero usted pruébelo para que usted me diga. Vamos a probarlos, amigos. Sabe muy rico. Tiene un toquecito así como de jarabe, del que me daban cuando no quería tomar jarabe, ¿no? Sí. Este está muy rico. ¿Este normalmente con qué se toma? Así va, diré, ya como la preparación ya viene hecha y está hecho para que ya no se esfuercen. Sea directamente para consumirse. Claro que todas las bebidas
pues hay que moderarse, ¿no? Pero este normalmente, ¿cuántas copitas recomiendas que sean? Pues les recomiendo un vaso cada rato. Para que, no, ahora sí que acá los cuerpos somos diferentes, nada más con moderación. El chiste es disfrutar los vinos y paladearlos. Esa es la intención, porque esto, el vino es una cultura. Viene siendo pues desde todos nuestros antepasados y hay que disfrutarlo como tal, hay que disfrutarlo. Y por salud nos ayuda para tener una mejor flujo sanguíneo. Y pues ahora sí que en el momento que ustedes quieren pueden saborear nuestros vinos. Para nuestros amigos que nos están viendo, ¿qué precio tiene una botella de esta? Para que vengan directamente contigo, ¿eh? ¿De dónde nos visitan? ¿Ustedes dónde son? Nosotros venimos del oriente de la ciudad, pero estamos prácticamente en el Distrito Federal y en el Estado de México. ¿Algún periódico, revista? Bueno, nos llamamos Oriente Plus y estamos por internet y en Canal 21. Ah, ok. Pues a todos los amigos de Oriente y Plus y Canal 21, pues ahora sí que les vamos a dar un buen precio accesible. Se los vamos a 150 pesos para que no duden en venir aquí con nosotros. A este amigo es la recomendación, bastante accesible. Invítame otro, no seas así. Claro que sí. Vean, amigos, para que vean que sí, aquí hay calidad. Eso está muy rico. No es repetición, es simplemente otro traguito. A ver, ingeniero Eva, por favor. Pruébelo. Son canela. Está riquísimo, amigos. Vamos a seguir nosotros con nuestro recorrido. Muchas gracias. El otro es como tequila, dices. Canela. Vamos a probar. El otro es de limón. Es más cargadito. Más fuerte. Este sí huele a tequila. Vamos a probarlo. Ah, canijo. Ay, me quiero ir a Chile. Pruébelo también, ingeniero. Está muy rico. Bueno, amigos, pues así ya está la invitación aquí. Nuestros amigos de la República de Chile, pues traen esta exquisita bebida. Está muy rico y bueno, no nos queda otra más que agradecerte. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que pasen una bonita noche. Y aquí los esperamos. Muchas gracias, amigos. Nosotros continuamos. Bueno, amigos, pues seguimos en el recorrido aquí en la Feria de la Ciudad de México. Llegamos al stand de Rusia y tenemos aquí, hola, muy buenas noches. ¿Me puedo poner en medio? Aquí. Venga. ¿Cuál es su nombre? Karina. De allá de Rusia. Rusia. Sí. Y dígame, ¿cómo se dice buenas noches en Rusia? Dobry vechor. ¿Me puede repetir? Dobry vechor. Ok, bueno, es más difícil que el alemán, pero bueno, ya no es. Es más difícil. Sí. Bueno, ¿usted cuál es su nombre? Gregory, bueno, también aquí nos acompaña en el stand de Rusia. Joyero. Ah, es muy joyero. Sí. Ya. Batería y timbal, Montserrat Martínez. Congas, Javier Estrada. En los teclados, Lorena Martínez. Bajo, Mario Bautista. En la primera voz, Cristi Martínez. Ahora, déjame presentarte al fundador y director, César Martínez. Todo listo, quedan en manos de Son Canela. Son Canela. Son Canela. ¿Quién más? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienen aquí en México? 22 años. 22 años. ¿Y todo lo traen? Todos y allá. Perfecto. Bueno, pues ahí está, amigos. Rusia no podía faltar en la feria de la Ciudad de México. Y esto está hermoso. Esto está hermoso. ¿Este cuánto cuesta? Eso puede ir 500, 600, a ver cómo me cuesta. Sí. Traigo 20 pesos. ¿20? Traigo 20. ¿Cómo? Traigo 20 pesos, ¿me lo llevo por 20 pesos? No.
No, no es cierto. No, sí, yo sé. Muy chisme, ¿no? Muy poquito. Lleva por 20 pesos. No. Muchas gracias, muchas sí, gracias. Pues aquí, amigos, les vuelvo a recomendar que vengan aquí al stand de Rusia también. Eso está hermoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y nosotros continuamos con más. Va con la noche. Perfecto, ahí está, amigos. Ahí está. Bien dicho por ellos. Nosotros continuamos, amigos. Muchas gracias, con permiso. Hola, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta bonita y gran ocasión, esperando que les haya pasado bonito. Todo el mundo queremos que se divierta por allá donde los están, vengan a bailar en esta gran ocasión. Nosotros somos Ocanela y Dite. Nuestro primer sencillo de lo que será el primer material discográfico